Ojo, que siempre hemos dicho que podrían estar cometiendo un delito de prevaricación. Entonces dice, el letrado mayor del Congreso se niega a hacer público los informes de la amnistía. Y claro, si en el 2021 ya hubo una proposición de ley de amnistía y la mesa del Congreso la echó por atrás, esta ley de amnistía, señor Vera, que es exactamente igual, con algún matiz diferente, ahora viene este tipo y supuestamente con un informe que no ha firmado, le da la cobertura legal, entre comillas, a la mesa del Congreso y empiezan a tramitarla. Pero yo es que estoy preguntando a todos los políticos que pasan por aquí, ¿dónde está el informe del letrado mayor con su firma digital que dé la validez a algo que es abiertamente anticonstitucional y que ya fue derogado en su momento por la mesa del Congreso? Claro, el que sí existirá, porque lo tendrá el anterior letrado mayor, que ellos lo han eliminado, ¿no? Pero él sí que lo tendrá y ese informe se puede hacer público. El Partido Socialista, el gobierno, lo que dice es que no tiene que ver aquel planteamiento, no tiene nada que ver aquel planteamiento que hacía Esquerra Republicana y que ellos tumbaron con este de ahora. Es absolutamente falso, tiene que ver todo, porque el fondo de la cuestión es el mismo. El fondo de la cuestión es que hay que poner en la calle a todos los que estaban encausados o habían sido condenados o encausados en el procedimiento del referéndum ilegal y la declaración de independencia. Claro, ahora se va mucho más allá, todavía es peor, porque ahora se va mucho más allá en dos ámbitos que son particularmente graves. Uno, que es el tema del terrorismo. Y cuidado, porque esto la Unión Europea sí que perfectamente podría tumbarlo. Hoy ha habido una resolución del juez García Castellón diciendo que efectivamente todo el tema de Tsunami Democratic, sí, pues es un delito de terrorismo. Pero por otra parte está el tema de la malversación y la corrupción. Fíjese que es que van a meter a los Puyol. O sea, quieren meter a los Puyol y a Sumarroca y a todos estos que efectivamente se lucraron estando en el gobierno y que no tenían nada que ver con el procedimiento del procés, con la declaración de independencia y con el referéndum. Porque van a utilizar el tema del lawfare para meter ahí a todos los que ellos consideren que tienen que meter. Por eso la familia Puyol, otras personas vinculadas a la corrupción y por supuesto Laura Borràs, todos ahí metidos. Y